Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada. Yo soy Sheila Downey y para mí será un honor recorrer junto a ustedes algunos de los espacios más trendy de la ciudad. Además, traemos para ustedes un programa lleno de belleza, moda y, por supuesto, estaremos en los mejores eventos. Desde La Bonita Steakhouse, comenzamos Cromos TV. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de la tercera temporada de Cromos TV. En el programa de hoy, Cromos TV te presenta las últimas tendencias y los eventos más exclusivos de nuestro país. El team creativo de Cromos te revela la doge, el making of del Fashion Spree de octubre. Aprende junto a Lucía la siempre elegante caligrafía, el arte de escribir a mano de manera hermosa y correcta. Te llevamos al lanzamiento del Internet, la atracción de lo prohibido, la nueva fragancia de Givenchy. Asistiremos a una noche de diversión en Mall Multiplaza y su evento Fashion's Night Out. Acompáñanos a rememorar la tarde de recuerdos, el golfista y su amigo, en honor a Richie Álvarez. También celebramos los 208 años de la independencia mexicana con el Grito de Dolores. ¡Viva México! ¿Listos? Pues comenzamos. La caligrafía es una obra de arte relacionada con la escritura. Es la habilidad de escribir con letra bella y artística. Lucía hoy nos lleva a conocer un poco más sobre esta técnica y cómo realizarla. Así que si te gusta este arte que está tan en tendencia, no te puedes separar de tu pantalla. A diario buscamos maneras de cómo liberar el estrés y dejar volar la imaginación. El hand lettering es el arte de dibujar letras personalizadas utilizando como única herramienta nuestras manos. Hoy, junto a mi invitada especial, Ana Lucía Segura, aprenderemos los básicos de cómo realizar estas espectaculares letras. Es cuestión solamente de tomar papel y lápiz, perder el miedo, practicar mucho y empezar a escribir nuestras palabras favoritas. Espero que con este tutorial se animen a hacerlo. Como ya es costumbre, en Cromos TV nos encanta llevarte a los eventos más emocionantes. Estuvimos en la tercera edición del torneo El Golfista y su Amigo desde el Country Club en Tegucigalpa y esto es de lo que les hablo. El torneo es para incentivar el golf en Tegucigalpa. Buscamos que nuevos socios se involucren en este deporte. El torneo llama la atención porque se llama El Golfista y su Amigo. Es con la idea de llamar la atención de nuevos jugadores y involucrarlos en el mundo del golf. Música.
donde hemos contado con la participación de más de 80 golfistas. Es el torneo a nivel local con la mayor cantidad de participantes en el año. Satisfechos con la experiencia. Si ustedes buscan una experiencia para hacer algo diferente, estar en contacto con el medio ambiente, hacer ejercicio, disfrutar con los amigos, con la familia, esto es la práctica idónea para ello. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sientes que vives, experimentas y respiras la moda de diferente manera que todos los demás? Pues eres una fashionista, así que sé que lo que viene a continuación te va a encantar. Estuvimos en el Fashionista Shopping Night de Fashion Week Honduras 2018 como antesala de la Semana de la Moda. Veamos. Felicitar a todas las tiendas participantes que están realmente activando esta iniciativa de Fashionistas Shopping Night. Esto viene a generar un poco más de tráfico en cuanto a tratar de promover más sus productos con estos descuentos y obviamente pues es un esfuerzo de todos. Macreomatic, una vez más, reafirmamos nuestro compromiso con el apoyo a la industria de la moda en nuestro país y a los diseñadores nacionales que se presentarán este año en el Fashion Week Honduras 2018. Macreomatic ha sido parte de esta iniciativa desde hace 11 años consecutivos. El equipo de la revista Cromos le da la bienvenida a una de las temporadas más bellas de todo el año, el otoño, y lo hace con su editorial de moda, La Doré, y en ella nos muestran piezas claves para brillar toda esta temporada.
with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Bueno, pues mi experiencia en la International School ha sido increíble, ya que los maestros como nuestros compañeros siempre han sido un apoyo entre nosotros, siempre hemos crecido como un buen grado, siempre han hablado buenas cosas de nosotros y hemos tenido una buena experiencia todos aquí. Es increíble ver cómo desde chiquitos estamos juntos y pues ya llevamos años viendo los seniors y por fin es nuestro turno, entonces es increíble ver todos aquí arregladitos, guapos. He estado toda mi vida aquí en la Inter, desde pre-kinder hasta ahorita en senior year. Y les quiero decir a todos mis compañeros de que gracias por formar parte de mi vida. Son alguien muy especial para mí. Son mi familia, son mis hermanos, mis compañeros. Y me siento tan bendecida de estar en esta escuela y tener todos estos privilegios que tengo ahorita. Entonces los amo, que disfrutemos este año juntos y que todo esté en la mano de Dios, ¿no? Me and you, girl, you and me. Drop it to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. Want to see the thing you ever make me feel me, girl. Free. Cause anytime you whine and catch it, this electric pull it up and put it for repeat, girl. But you know I touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you wear. I don't need no other. You want more than diamond, more than gold. Givenchy nos presenta su audaz nueva fragancia, Lantardy, la cual describe como un homenaje a la femineidad. Por supuesto, Cromos TV estuvo allí. Acompáñenos para ver todo lo que pasó en una noche llena de elegancia y sofisticación. El evento de hoy es para festejar este lanzamiento, nuevo lanzamiento de Givenchy, que para nosotros va a cambiar el destino de esta marca con un lanzamiento de fragancia L'Interdit, que es un relanzo desde la original fragancia de 1957. Estamos reponiéndola en el mercado, nueva fragancia, nueva musa, y tenemos gran esperanza para esta fragancia aquí. En 1957 pues se lanzó la primera versión del L'Interdit y es en ese año 2018 que debido a un homenaje a su creador Hubert de Givenchy pues se vuelve a relanzar lo que es la fragancia. Ha parecido muy fascinante, la verdad que Givenchy como siempre se ha caracterizado por ser una línea muy exclusiva, muy buena. La Embajada Mexicana en Honduras celebró el 208 aniversario de su independencia, con más de 500 invitados especiales y miembros de la comunidad mexicana en Honduras. Los asistentes disfrutaron de una variada gastronomía, los colores alegres y la música del mariachi que tanto caracteriza a esta bellísima nación. Veamos. Hoy
celebramos un aniversario más del inicio de la lucha por la independencia de México. En todas las plazas, en todos los municipios de México y en todas las embajadas de nuestro país, la gente, los mexicanos, vamos a gritar ¡Viva México! Es el grito que nos une en todo el mundo y que simboliza lo mejor de ser mexicanas y mexicanos. Llegado al final del programa, pero como siempre, nos vemos la próxima semana para que sigamos descubriendo juntos lo mejor del lifestyle hondureño. Yo como siempre los leo en @SheilaDao y puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como @cromoshn o cromos.hn. Desde La Bonita Steakhouse me despido de ustedes, esto fue Cromos TV. Si disfrutaron de este episodio, recuerda darle like o me gusta al video.